Ahora sí, cronómetro en cero. ¿Qué vivimos? El clásico de la Argentina. ¿Qué vivimos? River Independiente. El que ya estaba levantando la pelota era el jugador uruguayo Marcelo Méndez. La mete buscando la Biglia. Ya estaba cortando la Barrado. Hoy titular en el equipo que dirige Mostaza Merlo. Este es el jugador Montenegro. Entregaba para que vaya Falcao. ¿Quién es Falcao? La está buscando por acá Buján, la iba cambiando sobre el sector derecho para que salga con la pelota el jugador Pautazo. Recibe Pautazo, infracción, tiro libre corresponde al River Plate, es para Independiente, dijo el árbitro Sequeira. Será tiro libre para el conjunto visitante. Falcao es un juvenil colombiano y hoy es titular en el equipo que dirige Mostaza Merlo. Se jugó apenas pocos partidos, pero nunca desde el comienzo. Como último hombre en esta jugada está Fernando Cáceres. Para marcar iba Montenegro. Falcao. La recuperaba Busto Montoya. Buján, libre, Pautazo para derecha. Creo que lo vio Pusineri. No, no lo vio Pusi. Sí lo vio Frutos. Buján, se va Domínguez por el costado izquierdo. En el área está Busto Montoya. Sigue Domínguez. Domínguez, el Tate. Sí señor, a los 5, uno que volvía, el Tate, lo juega el Kun Agüero, pero aparece Busto Montoya, e Independiente le está ganando a River, 1-0, gol del Tate. Le ganó el mano a mano al defensor abierto sobre la izquierda, estaba toda corrida la defensa de River, vean ustedes, hacia el costado derecho, allí gana, mete el cabezazo, mal marcado. Y Lux, que cuando reacciona ya es tarde, es inapelable y la pelota se le va a meter pegadita al lado del palo. Había quedado demasiado marcada la zona de tres hombres que tiene River en el fondo. Y aprovechó Independiente en esta llegada casi, casi circunstancial. Un pelotazo al área. 5 minutos del primer tiempo, el gol de Independiente. El gol del Tati Busto Montoya. Quinto partido para Eduardo Busto Montoya en Independiente. Primer gol en esta temporada. Y es mérito de él también, más allá de los defectos de la marcación por parte de la gente de River, ¿no? Porque Montenegro, sigue Montenegro. El que va a recibir la pelota es el pelado San Martín. Para afuera sube Diego Barrado. Fernández. Talamonti. Fernández juega sobre la izquierda y Loesbor sobre la derecha. Subí Barrado, subí Barrado. Pautazo. Lo presiona Montenegro. Méndez. Talamonti. Y acá se viene el Rolfi Montenegro. Para adentro va libre Falcao. Libre Falcao. Le pega el Rolfi. No lo he visto Falcao. Envía la palabra fútbol al 303 y gana premios de los principales clubes. Frutos, ¿cuántos goles tiene Frutos en el campeonato? 9. Talamonti. Tiene más la pelota River. Zambuesa por adentro, va Falcao. Montenegro por el otro lado, Falcao. A ver qué hace Radamel. Falcao, pegale como viene Pelado. ¡Pelado! Pelado San Martín. El que no lo canta es Mostaza Merlo. Se salvó Independiente. Envía la palabra fútbol al 303 y gana premios de los principales clubes. Y aquí está la jugada, el pase para San Martín, que le pega así como viene el balón. Muy cerquita del ángulo superior derecho del arco de Leyenda. Decíamos, River tiene más la pelota y la sigue teniendo. Independiente todavía no está marcando bien, pero se cierra bien. Es decir, que en la geografía lo hace bien, lo hace mal con la pelota o en la recuperación de la pelota. O cuando la recupera, ¿cómo sale? Precisamente en esa circunstancia. ¡Juegue! ¡Luca buena, Luca buena! ¡Zambuesa! ¡Zambuesa! ¡Zambuesa!
Este partido termina mañana en Olé. Se encendió la radio Mostaza Merlo a full con indicaciones a los jugadores. Le digo que es un mini componente, ¿no? Terrible. Por el tamaño. Tiro libre para River. ¿A ver la amonestación? Sí, para Errón. Por la falta. Porque antes de arrojar la pelota lejos. O por arrojar la pelota lejos. Una indicación de Merlo para Leandro Fernández. Tranquilo, no pasó nada. Tranquilo, recordándole el tema del gol. En el área está Gabriel Welford. En el área está la Oveja Tramonti. También está el Pelado San Martín. En el área va River para empatar el partido. Sambuesa y el centro. El que no pudo es Santana, que ahora le dio con la zurda. Y ahí saque de arco, corner para River. Se lo perdió Johnny Santana. ¿Cuánto tuvo de cantarlo, de gritarlo? El conjunto de Mostaza Merlo. Marcó muy mal Independiente allí, ¿eh? Otra vez River por arriba, busca el empate. Se mueven todos en el área. Viene al centro, San Martín. Momento, Rexona. Bueno, este es el centro. Que no pudo ser cabeceado en principio. Y que posteriormente derivó en el tiro de esquina. Bueno. Domínguez. Tranquilo. ¡Arrancale! Domínguez. ¡Arrancale, Luca! ¡Que tenés todo el espacio! Pierde Pucineri. Se viene Zapata, se viene Montenegro, que va a ser el Rolfi. Montenegro, si lo tira está Falcao, lo tiró para Zapata. El que cierra es Pautazo, lateral ofensivo para River. Montenegro. Sigue Rolfi. Montenegro. Zapata. Méndez lo manda al córner. Y ha salvado Independiente. El uruguayo apareció justo. Estaba el empate de River. Y aquí la tenemos. Otro cabezazo. Y la pelota que va al tiro de esquina en favor de River, que juega mejor que Independiente, aunque no juegue muy bien. A ver con este centro. Vino el primer palo. Frutos, en la que estaba despejándola, la saca Biglia. No tiene nadie para la contra Independiente. Frutos estaba marcando en defensa y también Busto Montoya. Por eso la pelota ya va a ser otra vez del equipo de Mostaza Merlo. Pero pronto se la regalaron a Independiente. Y el que se viene para acá es el goleador Frutos, que va a ser Nico. Toca para Busto Montoya. Fernández. Sambuesa. Quedó golpeado un hombre Independiente. Pucineri. Cuando chocó con Sambuesa. En realidad quedaron enganchados, ninguno quería tener problemas. Está faltando velocidad, es lógico, esto Augusto Montoya en el pico, ¿no? Iba Sambuesa cuando Enrique dice que es lógico porque estuvo mucho tiempo parado, ¿no, Augusto Montoya, Héctor? Sí, aproximadamente 8 meses. Y hoy marcó el único tanto que tiene este clásico. Pautazo. Sambuesa. Falcao fue al área. Montenegro. Le gusta darle de afuera a Rolfi. Montenegro. Falcao. San Martín libre, Zapata. En el área está Montenegro por el segundo palo. Zapata para Rolfi. A los 24 minutos de este primer tiempo, sí señor, Daniel, el Rolfi Montenegro dice que ahora River e Independiente están 1-1. Venía jugando mejor River, venía dominando mejor la pelota River,
Y ahí hay dos jugadores de River para buscar ese centro. Montenegro, que anticipa muy bien y la pone al lado del palo. Fue realmente muy buena la acción. Dígame, Benedetto, su sí. compañero. ¿Mi compañero se refiere a Miguel Fernández o sí. Héctor Gallo? Su compañero Gallo lo vimos, pero Diego Fernández. Miguel Fernández está con una dolencia, pero seguramente va a estar para este domingo, después de Fútbol de Primera, en el programa que ustedes saben. Eso era lo que me preocupaba, que esté esta noche en Chau. Domingo. En la pantalla del Canal 3, al término de Fútbol de Primera. El resultado tiene mucho más que ver con el desarrollo del partido. Independiente no había llegado más después del gol. Ahí está, la pelota abierta para Zapata. Zapata se acomoda, levanta la cabeza. Muy bien, Montenegro anticipando y marcando mal los defensores de Independiente. Pero bueno, es lógico, se marca mal. Todos en la misma línea, los goles de River, esperando que salga el envío. ¿Cómo te va, Kun? Sufriendo por Independiente, Kun. Por estar suspendido, no puede jugar en el conjunto de Avellaneda. ¿Cuántas fechas le dieron al Kun Agüero? Una sola fecha, me parece, ante Newell's. Domínguez. Piglia. Falta de San Martín. Villa es el que más intenta tener la pelota. De todas maneras, levanta la cabeza y no tiene quien pasarse el ¡Luca! ¡Piglia! Está claro cuando decíamos que había debilidades defensivas en River, más allá de que River esté jugando mejor que Independiente, ¿no? Una pelota que pelea frutos en el piso. Barrado, uno de los médicos de River le pregunta a Santana cómo está. Sí. Tiro libre para River y suben los centrales. Va Tramonti, va Luisbor. Vos sabés que es la rodilla izquierda y se la toca mucho sobre el ligamento lateral interno. Le quedan 5 minutos a este primer tiempo. Abrir el centro de Rolfi. Montenegro para la bomba de Zapata. ¡Zapata! ¡Sigue Zapata! ¡Qué buena mague de Zapata! Se viene arriba para el segundo. Si lo tira hasta Santana. El que la revienta es el negro Cáceres. Ahí tiro de esquina del sector izquierdo para el equipo de Merlo. Ya jugaron rápido, ¿eh? Se viene a buscarla para acá Ramel Falcao. Hay una alcanza pelota que se le acomoda, ¿no? Y inmediatamente ejecuta el tiro de esquina el conjunto millonario. Ah, eso es lo que le dice Falcioni, ¿eh? Que no se puede acomodar con el alcanzapelota en el córner. Pero éramos tan pobres que... ahí lo que dice Falcioni, ya van dos veces. Claro, ya van dos veces. Ya van dos veces, le dice. Ha enloquecido Falcioni. Lo van a atender a Santana, ¿eh? Sí, se va. Tiene razón Falcioni. Lo que pasa es que, decía yo recién, éramos tan pobres. Acá todo recurso que puede agregarse al potencial futbolístico de los equipos tiene valor. Haceme favor. Es ventaja deportiva, eso vos sabés. Se mandó decir por el cuarto árbitro que claro. Le diga a Sequeira. ¿Y el cuarto árbitro le va a decir al línea? No. No, pero me parece que va a ir con los alcanzapelotas, ¿eh? Sí, un día de. Sí, claro. Ahí le está diciendo al línea, ¿eh? El cuarto árbitro le está trasladando lo de Falcioni al juez de línea de aquel sector. Falcioni me dice, me hacen el gol y ¿a quién le reclamo? No, que haga una carta. Y va con la pelota detenida, ¿no? Y ahora este muchacho, el cuarto árbitro, va a ir a hablar con el alcanza pelota que tenemos por el pibe. No, no me lo cheque, no juega inferior el pibe, ¿eh? No, el pibe va a decir, no sabía yo. Bueno, está recuperado. ¿Eh? Ahí está. Ahí está, no acomode mal la pelota. Le dio Cáceres, vino para Frutos, despejaba Tramonti, pégale Errón. Y qué contra se viene, ¿eh? Qué contra se viene por acá. Montenegro libre para la derecha, Montenegro. Falcao, ¿a quién se la das? ¿A Falcao o Montenegro? A Falcao, mira el pibe, el gol que hizo. El pibe es Falcao, es Rodríguez García, Falcao es colombiano y dice que River se lo da vuelta y ahora River le gana Independiente por 2-1.
Y aquí está el contraataque, había arrancado con un remate al arco por parte de Ronda Independiente. Ahí va la definición cuando Leyenda sale a tapar, se agacha un poco y permite que el delantero de River levante la pelota así por sobre el cuerpo del arquero. Con una muy buena definición. Ahí va Zambuesa, tenía dos opciones, tocó bien para la izquierda. Llega tarde Méndez, bueno, llegaron tarde casi todos los independientes que estaban adelantados y fueron quebrados en poco alto de cancha. Cuando el señor Sequeira dice que final del primer tiempo, final de la primera parte, lo ganamos Independiente 1-0, lo dio vuelta River, Gustavo Montoya, el gol para Independiente, Montenegro y el pibe Falcao, dice que en River está ganando Independiente por 2-1. Segundo 45 minutos. Árbitro corró la infracción sobre el círculo central. Hay tiro libre para Independiente. Quedó dolorido Frutos y él midió la llegada del jugador de arriba. Y que va buscando la pelota para este sector es Eduardo Domínguez. Sigue Eduardo Domínguez. Rebotada en San Martín. Lo presiona Eduardo Domínguez. El pelado San Martín que pierde. Viglia es el que se viene. Viglia. Este es Buján. ¿Qué va a hacer? Levanta centro. ¿Para quién? Vaya uno a saber. Saque de arco para River. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés todos los sábados y domingos un 10% de descuento hasta fin de año y 12 cuotas sin interés todos los días. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante. ¡Saltale, Falcao! ¡Falcao, soldado! El que quiere dominar esta pelota es el jugador Eduardo Domínguez. Acá Jonathan Santana. Eduardo Domínguez. Este es Parrado. Santana. El que recupera el balón, pero antes había una infracción. Hay tiro libre para River. Siguen los problemas al Independiente para recuperar la pelota o tenerla un poco más en el medio. Luisbor. Zambuesa. Lo persigue Pautazo. Lateral defensivo para Independiente. ¿Puede repasar los amonestados que tiene River Benedetto? Zambuesa. ¿Tiene Independiente amonestados Gallo? Méndez y Herrón. Se viene Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao. Independiente por 3-1, Radamel Falcao, el gol del equipo visionario. La pelota había salido de un lateral, la hizo muy bien Falcao, la enganchó, la acomodó y la puso sobre la derecha de Leyenda. No llega a Cáceres a cruzar. Independiente tendrá que buscar algo que modifique lo que decíamos nosotros, una fragilidad llamativa en su trabajo colectivo. Hay tiro de esquina para Independiente, que ganaba 1-0 y que lo pierde 3-1. Llamó a Gerlo. El centro de Viglia. Pide mano. Reclaman todos una mano. A ver si vemos la mano que pedía la gente de Independiente. Sí, hay una mano. Ahí está Santana. Era mano, era penal. Ya llegó Lorcio Álvarez. Viglia. Luisbor. Zambuesa. Herrón está molestado, ¿eh? Herrón está molestado. Sigue Zambuesa. Libre, Falcao, libre, Falcao. Míralo, Falcao, míralo, Falcao, míralo, Falcao. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero. Leyenda. Acaba de salvar a Independiente. Casi le queda al pibe Falcao. Iba Zapata. Opa. Los dos de punta. Pero atención con Buján, que fue muy peligrosamente, ¿eh? Sí. Está pidiendo la atención con el, está pidiendo la atención médica, decía Zambuesa, desde el piso desesperado. Va hacia adelante. Ahí va Buján.
Ah, le pasa por arriba, ¿no? Muy aplaudido, ¿eh? Se va Rubén Zambosa, ¿eh? Y muy preocupados en el banco de River. Porque fue realmente una jugada muy extraña. Expulsado Esteban Buján, se queda con 10 Independiente. Expulsado Buján, el Independiente. Le daba ya ese balón Bernardo Leyenda. Acá la quiere Nico Frutos. Sigue Nico Frutos. El Tati, mira que jugador hizo el Tati para Biglia, Biglia, que bien Luisbor, Luisbor acaba de salvar a River Plate. Esta es la jugada anterior, muy buena maniobra, toque para decir hacerlo, cuando la corrió de la derecha a la izquierda, ahí perdió el tiempo. Y movete ahí, tirate el 3 y el gol, pero movete ahí con la TV, pasé con la. Aplausos para Falcao, que se queda sentado en el banco. La modificación entonces en el equipo de Merlo, a la cancha el número 11, Gastón Fernández, se retiró Falcao. La alegría del pibe Falcao, que no se va a olvidar jamás de esta tarde. Sebastián Enrique, en principio estamos hablando de un traumatismo bastante severo del tobillo para Rubens Zambuesa. Biglia. ¿Gana River? Sí. ¡Pero River! Volvió al triunfo el equipo millonario. Volvió a ganar Merlo en la cancha de River. Señoras y señores, River le ha ganado Independiente por 3-1. Busto Montoya, gol Independiente que ganamos 1-0. El pibe Falcao, los dos goles de River. Tercero del equipo millonario, expulsado Buján, ganó River, volvió al triunfo el conjunto que dirige Mostaza Merlo. River 3, Independiente 1, la gran figura ha sido el pibe Falcao. Regular arbitraje del señor Sequeira. Ganó, ganó y ganó River. Este partido termina mañana en Ol.